En este programa sobre la enseñanza musical de la Escuela de Música, hoy vamos a ver cómo encontrar un buen profesor de música. Hola a todos y a todas, soy Xavi Lasal. Bienvenidos al podcast de la Escuela de Música. Es un programa sobre la enseñanza de la música en el cual encontraremos recursos, trucos, consejos. Y recomendaciones para aprender y progresar en este maravilloso arte que es la música. Este es un programa en forma de audio que podrás encontrar en la web de la escuela de música.net, en iVox.com e y en nuestro canal de YouTube como vídeo. Pues ha llegado el mes de septiembre y lo que se plantea a muchas personas pues es, mira, este año al comienzo del curso pues voy a empezar a... Voy a estudiar música y, claro, se plantea que necesitamos encontrar un profesor. Claro que hay otros sistemas alternativos, como son los tutoriales en YouTube, como son aprender por cuenta propia. De esto ya hablamos en el podcast pasado. Pero, en un momento dado, decidimos que nuestra, nuestra opción es aprender con un profesor, lo cual es muy recomendable. Pues tenemos que ponernos en marcha para encontrar ese mm, profesor idóneo. Muchos de los que me escribís eh, correos a, a la escuela de música gmail.com me hacéis preguntas como que os gustaría saber cómo hacer para progresar más, para aprender, para todo esto, no? Tenemos curiosidad por avanzar y una de las formas más efectivas es que encontremos un profesor que nos va a conocer en persona y que nos va a dar una clase presencial. Esto es muy diferente de tocar mediante videotutoriales como hacemos en la escuela de música.net, que es un buen sistema y que está funcionando porque mucha gente eh, me está escribiendo que ha conseguido buenos resultados. Sin embargo, yo pienso que la mejor forma de aprender y de avanzar rápido con la música es tener un profesor. Eh, que te conozca, que sepa mmm, qué es lo que quieres hacer, cuáles son tus cualidades, cuáles son tus, tus posibilidades y que te va a orientar de una forma personalizada. Yo esto lo hago, yo tengo alumnos eh, que aquí de la zona que damos clase en particular. También he dado clase en colegios, en academias, así que eh, he tenido la oportunidad de trabajar con alumnos. De esta experiencia es lo que he derivado. Ha derivado estos vídeos y estos tutoriales que disponéis gratuitamente y que son una buena metodo metodología para quienes no tienen la posibilidad de tener un profesor por el motivo que sea. Por cierto, muchas gracias a todos los que me habéis hecho preguntas y sugerencias, comentarios por correo electrónico, esos comentarios en la página web, en Facebook, en YouTube la verdad es que hay mucho seguimiento de la comunidad y eso es una cosa que agradezco enormemente. Por cierto, una pregunta que me viene a menudo es eh, que hay cosas que no encuentran, que no encontráis en, en la página web y es que resulta que la página la voy completando poco a poco en mis, en mis ratos libres porque yo me dedico a otras cosas y, y esto es un proyecto que lo hago un, un poco para, para ayudaros a salir adelante en vuestro aprendizaje musical por lo tanto en cuanto tengo un ratito pues voy subiendo un vídeo o un pdf o un audio o, un, o lo que sea digamos que la página está en construcción y por ese motivo pues faltan cosas eh, que iré añadiendo así que pido disculpas a todo el mundo os habéis interesado mucho y, y me encanta porque veo que os fijáis bien en, en, en las explicaciones y en lo que digo en los vídeos Bien, así que hemos decidido eh, aprender música con un profesor y nos ponemos en marcha. Y además, no solo vamos a buscar un profesor, vamos a buscar un buen profesor. Porque claro, no hay. Hay profesores buenos, hay profesores eh, regulares y hay profesores directamente malos. Así que eh, tenemos que buscar lo mejor que podamos y, y evitar a los que son malos. Porque un mal profesor te puede, te puede crear una situación de, de frustración, de, de tensión, de, de sentir que no eres bueno en lo que haces. Y en cambio un buen profesor justamente te va a motivar, te va a ayudar a superar tus, tus carencias, tus miedos, te va a proporcionar un repertorio y una técnica que te hará adelantar de forma continua. Yo esto es lo que aplico en mis vídeos y por eso... Toda la gente que, que mira mis cursos mmm, ve que está siempre aprendiendo y que cada vez avanza más y se siente más segura de lo que hace. Y eso que yo no estoy ahí para corregirlo, sino simplemente os doy la información y que luego podéis utilizarla. Referente a esto, mmm, por ejemplo, contar una anécdota de, del trompetista Arturo Sandoval. Él, él cuando era muy... Muy joven allí en Cuba, pues eh, le regalaron una trompeta, creo que fue su abuela o su tía, una trompeta que había por ahí. Dijo, toma, te la regalo. Y él tenía mucha ilusión por aprender, era un chico muy joven. Y él fue a un profesor eh, y el profesor le dijo: Dice, a ver, toca algo. Y claro, Arturo Sandoval no, no sabía tocar la guitarra, porque no digo la guitarra, la trompeta, porque nunca había aprendido y él como pudo sopló allí y claro, un desastre y el profesor le dijo Tú no sabes tocar la guitarra, perdón, <laughs> la guitarra, la trompeta, eh, tú nunca llegarás a tocar la trompeta, vete de aquí. Entonces, claro, <laughs> Arturo Sandoval de niño, pues se fue muy muy compungido, muy triste, pero decidió no hacer caso de lo que dijo el profesor, dijo yo voy a tocar la trompeta, diga lo que diga este hombre. Y al final ha sido uno de los trompetistas más famosos de la historia de, de, de este instrumento. Y además un excelente profesor que, que ha dado clase en, en muchísimas universidades muy famosas. Por lo tanto, cuidado con esos profesores negativos y que algunas personas están frustradas porque no les gusta dar clase y no les queda más remedio para sacarse un dinero. Pero que no nos van a ayudar de ninguna manera. Para encontrar un buen profesor tenemos que preguntar, buscar. Hay mucho sitio para buscar y, y siempre vamos a conseguir información en muchos sitios si tenemos suficiente, eh, si nos dedicamos a ello. Y finalmente encontraremos el que realmente nos interesa. Eh, los buenos profesores tienen fama, bueno, la gente habla bien de ellos, por lo tanto, eh, en cuanto vayáis preguntando por ahí, seguramente alguien os dirá... Eh, sí eh, ese, ese es muy buen profesor ese te va a enseñar igual que eh, si la gente sabe que un profesor no es bueno pues también te lo va a decir Ay, ten cuidado con ese porque no con él no vas a aprender así que es bueno pedir información eh, no nos podemos fiar mucho de los precios porque un profesor caro no quiere decir que sea el mejor y un profesor barato no siempre es malo porque los profesores aplican a sus tarifas pues sus criterios personales y dependiendo también de sus necesidades. También eh, hay músicos que son muy virtuosos, por ejemplo, que tocan muy, muy bien, pero que no obligatoriamente son buenos profesores, no saben enseñar o no les gusta enseñar. Igual que hay buenos profesores, pero que no son grandes virtuosos ni, ni tampoco tocan excesivamente bien. Quiero decir, eh, no tocan a un nivel de, de concertista, digamos, ¿no? Porque igual es una persona que se ha dedicado toda su vida a enseñar y le ha dedicado mucho más tiempo a enseñar porque le gusta, porque tiene vocación que, que a estar estudiando piezas para luego lucirse delante del público. Por lo tanto, esa persona no la ha dedicado tanto tiempo a desarrollar su técnica, pero sí le ha dedicado mucho tiempo a, eh, a la pedagogía musical, que es un poco lo que he hecho yo. Y también ocurre que cuando un profesor ha tenido, un músico ha tenido dificultades para aprender su instrumento porque ha empezado tarde, porque no tenía un profesor, porque ha tenido que, que luchar por sí mismo para formarse, esas personas eh, en general eh, te, te ayudarán mucho más porque han, eh, te van a ayudar a superar cosas que ellos tuvieron que superar. Hay músicos que desde muy jóvenes ya tocan muy bien y tienen una técnica perfecta y lo han sabido todo y, y claro esos músicos que han tenido dificultades para aprender por su, sus habilidades musicales igual no es capaz de entender por qué otra persona tiene dificultades y no sabrá eh, explicarte cómo superarlas. Yo cuando un alumno mío veo que tiene se bloquea en un punto determinado digo vale vamos a solucionar ese tema por qué no suena tu cejilla por qué no puedes cambiar este acorde por qué el piano no suena eh, correctamente y entonces busco siempre una solución porque yo me pasó lo mismo yo llegué allí y, y, y sentía ¿no? que hay cosas que no podía hacer y he buscado soluciones a veces solo a veces con profesores y esas soluciones de enseñanza pues son las que yo le comunico al alumno en persona Bien, ¿y dónde vamos a encontrar información? Pues hay muchos sitios. Podemos ir a una escuela de música y pedir información y nos dirán ahí los profesores que hay y un montón de folletos que tendrán, publicidad, a una academia. Eh, podemos ir a tiendas de música. Eso es muy interesante, ir a las tiendas de música y hablamos en su momento, que es una buena costumbre que nos que, un buen hábito que vayamos a tiendas de música para ver instrumentos, para conocer gente, eh, preguntarle a los, a los vendedores o a la gente que hay por ahí. En eh, los talleres, los talleres de luthier también, que arreglan instrumentos. Son gente que conoce mucha gente del mundillo y que vienen eh, personas a esa tienda o a ese taller eh, recomendados por profesores y ellos conocen muchos profesores. entonces, te pueden recomendar a alguien? Ah, pues por aquí viene un profesor de guitarra o de piano que igual te gusta porque es muy majo. y entiendes. entonces, eh, podemos encontrar ese tipo de información en muchos sitios. por supuesto, también podemos buscar en anuncios de, de periódicos, en anuncios de internet. podemos buscar en, en, en algún centro cultural. siempre hay un tablón de anuncios. Eh, en colegios, podemos ir a los colegios y preguntar, en muchos colegios tienen profesores también, y si a lo mejor no tienen profesor disponible, pues pueden darte algún teléfono de alguien yo la gran mayoría de mis profesores los he encontrado a través de recomendaciones de amigos por ejemplo, cuando yo descubrí que me gustaba la música brasileña pues empecé a buscar a alguien que me enseñara este estilo que en Madrid entonces no había nadie o por lo menos que yo conociera y empecé a preguntar a uno al otro, al de más allá y y a base de conocer gente, un día ya pues me dijeron, no ah, pues vete a ver este chico, ¿no? Y, y era Ramón Leal, que fue la persona que me inició en el mundo de la música brasileña, y la verdad es que fue todo un, un descubrimiento para mí. Pero hubo un proceso previo de preguntar, de ir a muchos sitios, de ir a conciertos, de, de ver a músicos, etcétera. Un tema que está empezando a funcionar, eh, por lo menos en el tema de idiomas, por ejemplo, ¿no? De enseñanza de idiomas, es la enseñanza por Skype. O por algún otro sistema a distancia, quiere decir que tú tienes un profesor particular y él te da clase eh, desde su casa, este donde esté, a lo mejor está en otro país o en otra ciudad. Yo, esto, eh, bueno, de hecho, aquí he hecho ya algunas tutorías por Skype, porque en su momento eh, contacté con algunos alumnos y nos hemos visto por Skype y les he explicado cosas, tenían sus dudas, y bueno, eran tutorías, realmente no les estaba dando clase, pero es un tema que tengo allí eh, pensado hacer. Si alguno de vosotros eh, le puede interesar las clases a través de Skype o de Hangouts o de otro sistema, escribidme un correo a la escuela de música net gmail.com y podemos hablar de ese tema. A través del ordenador se puede enseñar y se puede aprender eh, como cualquier otra cosa. Lo que ocurre es que en el mundo de la música no está tan, tan, tan desarrollado, tan avanzado ¿no? como en otras materias de enseñanza. Pero no hay duda que algún día eh, la mayoría de la enseñanza se realizará eh, a, a distancia, a través de los ordenadores. Yo de hecho he aprendido muchísimas cosas a través de ordenadores y la verdad es que eh, me han venido estupendamente. Ahora bien, ¿cómo distinguir a un buen profesor de uno malo? Esto es un tema muy importante. Y lo vamos a, a ver a continuación. Pero antes solo quería recordaros que que os suscribáis, si no estáis suscritos, solo entráis en la página web, ponéis vuestro nombre en el formulario y vuestro correo electrónico. Por favor, escribidlo bien porque hay gente que me escribe mal el correo y esto al final eh, hace que no me funcione. Eh, la suscripción es simplemente para recibir un boletín periódico que es más o menos 3-4 veces por semana donde os doy información con actualizaciones, también os podéis descargar audios a través de enlaces que hay en ese, en ese boletín. Y, y bueno, es la forma que tengo de estar en contacto con la comunidad. Eh, a través de correo electrónico, fundamentalmente. Y también eh, a través de este podcast eh, es otra forma de comunicarme. Con lo cual, eh, bueno, es fundamental, si os interesa seguir lo que estamos haciendo aquí en, en esta página web, que recibáis mis correos electrónicos y que lo sabráis, porque hay gente que no lo sabe, a lo mejor porque le llegan a la carpeta de spam y, y ahí se quedan perdidos mirar en vuestra carpeta de spam de correo no deseado agregar mis correos a vuestros contactos la escuela de música net y info escuela de bien pues cuáles son las características de un profesor de un buen profesor un buen profesor eh, te escucha y es una persona que es flexible no está eh, ceñido a un método rígido eh, No es una persona que esté hablando todo el rato, porque hay profesores que se dedican a hablar, hablan y hablan y hablan, pero ni escuchan al, al alumno ni tocan con él y a veces ni, ni tocan, simplemente cuentan, cuentan un, una charla ahí. porque tal vez no se sienten en condiciones de, de hacerlo bien, así que si tenéis un profesor muy charlatán, no es bueno. Eh, profesor, ¿te escucha? ¿Cómo tocas? Y una vez que te ha escuchado cómo tocar, te corrige, te dice, oye, pues mira, esto se podría arreglar así, te voy a proponer que hagamos este ejercicio. Siempre tiene una propuesta creativa, interesante, algo que, que te va a motivar, que te va a ayudar a superar esa cosa que tú no puedes hacer, ese acorde o esa cejilla o ese acorde con el piano, ese arpegio que no puedes hacer. Él te va a indicar cómo hacerlo, te va a indicar ejercicios también. Eh, específicos. Tú, un buen profesor, cuando sales de su casa, estás contento. Dices, ah, mira, hoy he aprendido esto y lo otro y lo otro. Estoy contento, ¿no? Eh, si tú sales de la clase viendo que has vuelto a hacer lo mismo de siempre y que no te ha corregido y que tú le has preguntado, oye, ¿cómo hago esto? Y, y no te ha dado ninguna respuesta. No es el profesor idóneo. Bueno, tenéis mis vídeos para, para poder comparar. Eh. Yo he hecho los vídeos pensando en, eh, en que el, el alumno sienta que está con un buen profesor. Entonces, por eso os explico las cosas de la forma que son más de forma más creativa y más productiva. Muchos profesores han aprendido con un sistema, a lo mejor en el conservatorio o lo que sea, y, y están muy, muy apegados a ese sistema y no son capaces de ver o de crear eh, cosas diferentes. ¿no? Yo cuando estuve en el conservatorio, pues mi experiencia fue esa, ¿no? de ver que todo era como muy anticuado, como métodos de hace varios siglos, que incluso son muy buenos, son excelentes, pero claro, hay que saber adaptarse también a lo que el alumno quiere. Si el alumno no quiere estudiar en el conservatorio, si no quiere tocar eh, canciones para divertirse, tienes que eh, amoldarte a ello. Los buenos profesores son, son puntuales y te exigen puntualidad. Dan lo que te han dicho que te van a dar, su media hora o su hora de clase. Eh, una hora de clase es lo normal, ¿no? Pueden ser 45 minutos, 50, pero en una hora es cuando tú... Una hora semanal, ¿no? Eh, hay profesores que a lo mejor te dan dos, tres por semana y te meten en un grupo. Bien, ya hablaremos de los grupos luego. Entonces, eh, son puntuales y sus clases están bien organizadas. Y además, él sabe muy bien por dónde vas, es decir, él te da un programa, te dice vamos a empezar por este ejercicio, por esta pieza, por esta escala, la vamos a estudiar y, y, y él tiene un proceso que um, va siguiendo de una forma lógica. Exactamente lo que yo hago en, en los vídeos de la escuela de música. Están ordenados y, y es un proceso que es eh, que es progresivo. Empiezas desde cero y poquito a poco vas cogiendo nivel, vas cogiendo nivel, seguridad, confianza. Eso lo tienes que ver en un buen profesor. Si no lo ves y si ves lo contrario, que está desorganizado, que es caótico, que el profesor no llega a clase, que, que se distrae y no está pendiente de ti, que no te escucha o que no toca para que tú le oigas como toca. Porque a veces hay profesores que nunca tocan. Escuchan al profesor, al alumno y le corrigen. No, esto no Pero ellos nunca tocan. Y eso no puede ser. El profesor tiene que tocar para que el alumno le oiga. Porque los alumnos aprenden por imitación. Eh, lo ideal es tener una clase privada, es decir, estar con un profesor a solas. Igual, si es muy caro, el profesor te dará la opción de, en vez de una hora, dar media hora, que también se puede aprender mucho en media hora si el profesor es bueno. Así que, bueno, pues te, te sale mejor a ti de precio y al profesor también le conviene porque puede tener más alumnos en la misma jornada y, y te va a enseñar siempre y cuando tenga un buen método. Hay profesores que eh, hacen grupos, meten a dos, tres, cuatro, cinco personas y les van enseñando a todos en conjunto. Esto es muy peligroso porque si las personas no tienen el mismo nivel, pues te puedes encontrar con que unos se queden atrasados, eh, otros eh, que están adelantados se aburran. Eh, pasa igual que en las clases de colegio o de la universidad. Bueno, en la universidad igual no tanto porque cada uno va más a su ritmo pero en un colegio donde hay alumnos con diferentes niveles unos se van a aburrir y otros no se van a enterar pues con los grupos de música pasa lo mismo así que eh, si ves que te, un profesor te mete en un grupo con dos o tres alumnos y son de eh, eh, de niveles muy diferentes y a lo mejor lo hace porque salga mucho más barato o por ganar él más dinero metiendo mucha gente en un grupo pues no es algo positivo yo algunas veces he hecho grupos pero eran personas que en un colegio por ejemplo y los juntaba por niveles no y siempre me las apañaba para que todos los alumnos eh, aunque uno fuera más adelantado que el otro tocaran eh, tocáramos todos durante durante todo ese tiempo no durante la hora de clase que teníamos o la hora y media o lo que fuese hay profesores que ofrecen clases muy 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 baratas y claro, todo el mundo se apunta y meten a 10 personas en una sala y claro, ahí nadie se entera. Incluso he visto colegios que me han ofrecido trabajo. Dice, mira, aquí te vas a coger a todos los, profes todos los alumnos de guitarra y les va a dar clase. Y me encuentro en una sala con 30 alumnos de guitarra, todos, cada uno con su guitarra tocando lo que quería y un lío, aquello era un caos. Y digo, no, no, así no se puede dar clase, de ninguna manera. Lo ideal, ya digo, es la clase personalizada. Un profesor que te conoce bien y que está contigo y está centrado en ti durante el tiempo que, que acordéis media hora 45 minutos una hora etcétera más de una hora realmente no es necesario porque eh, te cansas y tampoco hay tanto para hacer en una hora un tema importante es mirar las tarifas compararlas de los diferentes profesores que vayáis preguntando y así os hacéis una idea de lo que del promedio, ¿no? Entonces lo ideal es no ir a lo muy barato ni a lo muy caro. Fijaros bien ese tema de los grupos, fijaros bien también eh, cuánta, cuánto tiempo da la clase, y luego si lo respeta, si dice que te da una hora y luego te da 40 minutos, pues no, no está bien. Ahora, si te dice que da clases de 50 minutos y descansa entre clase y clase, pues ese es el acuerdo que hay, es correcto. Es posible que a la primera des con un profesor que no te gusta, pero no te desanimes. Eh, si ves que realmente no progresas, déjalo y ve a buscar otro inmediatamente. Incluso puede que te diga cosas que no te gusten, tipo, no, es que tú no tienes facilidad, tú no vas a tocar nunca, como le pasó a Arturo Sandoval. Pero tú, eh, tú tienes claro que quieres aprender y, y que tienes esa determinación. Y entonces vas a buscar otro profesor. Y la ventaja es que podrás comparar la enseñanza de uno con la enseñanza del otro. Compáralo también con mis vídeos. De hecho, hay gente, bastante gente que me ha escrito, me han dicho, muchas gracias porque eso me anima mucho. Dice, estoy aprendiendo más con tus vídeos que con mi profesor en, en la escuela o donde lo tenga, ¿no? Así que eso me produce bastante satisfacción ver que mis vídeos sí que están funcionando. Y que, y que hay profesores por ahí que bueno que dan clases particulares pero no consiguen eh, transmitir la enseñanza como lo estoy haciendo yo. En resumen, un profesor, que esto ya lo hablamos en en el otro, en el otro podcast el último, un profesor es un guía, es una persona que tiene un método claro, que sabe, que te conoce bien, que sabe qué cosas debes corregir, que tiene conocimientos que te van a ser muy útiles que te va a estar recomendando, qué obras, qué ejercicios, qué escalas tocar y, y, y el, el dinero que te cueste eh, siempre te va a compensar, siempre, porque yo he, he invertido muchísimo dinero en profesores de toda la vida y la verdad es que eh, eso es lo que me ayudó a progresar y a sentirme seguro de mí mismo, a aprender cosas que luego he aplicado en, en mi trabajo como, como músico profesional y como, y como profesor. Si veis que os sale muy caro, siempre podéis llegar a un acuerdo con el profesor y decirle, mira, yo no te puedo pagar cuatro clases al mes, pero vamos a hacer una clase cada dos semanas. ¿Qué te parece? ¿Te parece razonable? Porque muchos profesores te van a decir, sí, ¿por qué no? Evidentemente no vas a aprender igual. O sí, porque si el método es bueno y tú practicas mucho, igual sí que vas a aprender eh, al mismo ritmo. Siempre y cuando tengas disciplina, estudies y, y seas eh, y, tenga, y hagas un trabajo a conciencia. Así que para este mes de septiembre, que aquí empieza el curso en España y en gran parte de, de países de Europa, ahí en, en el sur, debajo del Ecuador, claro, ahí empieza ahora la primavera, luego viene el verano y es otro otra, otro ritmo. Pero esto mismo lo podéis aplicar para cuando empiecen los cursos. En, en, vuestro, en vuestro país. Por cierto, un saludo muy grande para toda la gente que me sigue de, del otro lado del Ecuador, Argentina, Brasil eh, y todos estos países del sur que me escriben cosas con mucho cariño y, y que realmente me hacen sentir que merece la pena lo que estoy haciendo. Trabajo mucho y trabajo muy duro en, en este, desarrollar esta página web porque creo en ello y los resultados hasta, hasta ahora han sido bastante bastante convincentes, estamos ahora mismo en 20.000 visitas al mes en la página web y ya hemos superado el millón de, de visualizaciones, no, un, ahora mismo un millón mil, que es el primer paso para esos dos millones que me he fijado como meta para, bueno, no sé, para el año que viene pero que ya, bueno, ya van siendo cifras importantes, y pero sobre todo es eh, vuestros mensajes vuestro apoyo, eh, el que estéis aprendiendo, el que sigáis para adelante con este sueño maravilloso que es un día eh, ser músicos. Bien, pues nos vemos en el próximo podcast donde seguiremos hablando de temas eh, interesantes. Pues besos, abrazos y achuchones varios para todos y para todas.